I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema que, en serio, la verdad es que no es que me cueste hablar de esto, sino que yo entiendo y comprendo el pensamiento de muchas personas y lo respeto. Y si han visto otros videos anteriores míos que he hablado de este tema, he sido muy abierta y muy respetuosa con ustedes. Así que espero lo mismo de su parte y que entiendan esta parte mía. Este video lo hago únicamente de una manera informativa para ayudar a muchas chicas que desean hacerse este mismo procedimiento que yo me voy a hacer. La razón de la que estoy haciendo este video es porque yo pasé mucho tiempo en encontrar mi doctor perfecto para lo que sería el aumento de busto. Y honestamente, es algo que yo siento que debo compartir porque, como les dije, yo tuve muy mala experiencia. Esto me dejó traumatizada. Volví a tener otra mala experiencia. Esto me dejó más traumatizada todavía. Así que encontrar el doctor correcto fue para mí algo súper difícil. Simplemente se dio. Y les digo antes que nada, mi cirugía la estoy pagando yo. Nada, si hago este video es porque realmente siento que debo hacer. Y sí, básicamente decidí hacerme esta cirugía. Encontré al doctor Johnny Franco, que para mí ha sido un ángel caído del cielo, y lo digo de verdad, ya que lo llevo siguiendo hace meses. Él no sabía que yo quería hacerme este procedimiento para nada, ni siquiera me había escrito, solamente le di follow a su cuenta de Instagram. He seguido todas sus cirugías, he seguido todo su trabajo durante varios meses ahí como esperando, como he seguido a otros cirujanos también, pero que no me han dado esa espina de decir, pues bueno, me voy con este cirujano. Y el cirujano Johnny Franco trabaja en Austin, Texas. Básicamente voy a explicar un poquito de lo que fue mi experiencia hasta el momento antes de la cirugía, para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo es esta situación si estás lejos de la ciudad, porque ni siquiera yo vivo en Austin, yo vivo en Houston, vivo a 3 horas de donde me voy a hacer mi cirugía. Yo tengo que alquilar un lugar. Yo sé que vale 100% la pena, ya que estoy en confianza, me siento muy muy tranquila. Yo tuve que hacerme mis análisis, van a ver las tomas de los análisis, aquí en una clínica en Houston. Él me mandó el formulario directamente a la clínica, solamente le tuve que dar el nombre y el número de teléfono de la clínica para que ellos enviaran su fax. Los exámenes me salieron un total de, voy a decir los precios, porque para que ustedes cuenten con este dinero, porque sé lo importante que es para mí, que he tenido que ahorrar todo este dinero. Me salieron en $390. Redondeamos a $400. Los exámenes todos dieron bien, gracias a Dios, todo, gracias a Dios, mi salud está muy muy bien. Y me mandaron estos análisis, ellos lo mandaron al doctor, pero me enviaron una copia a mí para que yo las tuviera y me sintiera más cómoda. Y pues bueno, todo perfecto. De ahí a la semana viajé a conocer al doctor, pero antes de conocerlo recuerdo que tuve una conversación con él FaceTime, justo antes de hacer mis análisis. O sea, una consulta con él por FaceTime para si alguna de ustedes que vive lejos quiere hacer la consulta por vía virtual, pues ellos tienen esa oportunidad y puedes conocer al doctor desde donde quiera que estés. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You said I was the only one. No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. We'll be right back.
que una en el medio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentía? Mucho. ¿Eh? Sí, un medio entre esa y esta. Let me. Esto es más tan pequeño. Sí. Really? It's not like I need a baby. And we may have some history. But we don't have to repeat it. Y también, you know, no sé, you know, es diferencia con cuando no tienes todo el tiempo, pero este es más cerquita que los coros que enseña. But it's not like I need it. And you may have some history. But we don't have to repeat it. ¿Este qué número? 400. Exactamente 400, ok. Pero no tenemos un implante que está exactamente 400 en un high profile como sí, pero... 415, pero, you know, vas a mirar más pequeño cuando ya está todo en la cirugía, so como un 415 va a estar, you know... Te entiendo, you know, sí. Y como se baja toda la inflamación y todo. Sí, sí me gusta. Yeah. Sí me siento yo. Y, you know, este es nomás para checar el tamaño. Este es los implantes de verdad que va a usar. Ay, sí, sí. Dime. Sí, yo me acuerdo que están muy suavecitos. Muy, you know, muy buena calidad. Sí. ¿Esto qué tiempo duran? You know, no si te gusta todo, no necesitas cambiar nomás porque está, you know, 10 años o nada. So, ¿te gusta? Si no necesitas cambiar. Nunca. O sea, no es como otros, ¿te acuerdas que había que cambiar a los 10 años y había que hacerte cambiar? No necesitas hacer esto nada más. Cosas que necesitas pensar, you know, necesitas que alguien se viene con usted, you know, para la día de la cirugía. You know, no puedes manejar, no puedes, you know, hacer las cosas. ¿Cómo es? So, esta anestesia general, so no vas a recordar nada. So, vienes, ponemos las marcas, and then vas a dormir, and then después ya tienes nuevo. ¿Cuánto dura más o menos la cirugía? Una hora. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo, pero más o menos una hora, you know, pero las personas vienen, you know, una hora media antes de la cirugía, y está el quirófano de cirugía una hora más o menos después de la cirugía, y vas a la casa, y vienes para todos para checar. En el tiempo que tengo que estar, imagino, en un salón de recuperación, ¿no? O sea, tiene el recovery. Sí, está en recovery, pero más, you know, más o menos hora. Una hora. Estoy con el doctor. ¿Qué tú crees del doctor? ¿Te gustó? Sí, el doctor es súper positivo y habla, te da full información, ¿eh? ¿Sí? Todos los doctores hacen eso, te da full información de todas las cosas, cómo va a ser. Y tiempo, te dedica tiempo. Te dedica tiempo. Sí, la verdad que sí, el doctor me dedicó bastante tiempo. Ya me habían dicho ya que él es así. Que él no es como otros doctores que he visitado, que como que te están apurando, no, para nada, todo el tiempo del mundo. Y de verdad estoy súper contenta, estoy mucho más positiva y tranquila ahora después de conocerlo a él. La verdad que me gustó muchísimo venir aquí, me siento muy cómoda, mucho más tranquila. Y nada, ahora estoy más emocionada todavía y tengo muchas ganas que acabe de llegar el día. Bueno, aquí estamos observando un poquito de siliconas. Aquí estamos casual, aquí. Mira, aquí casual, es una fuente de implantes. Casual. Mira, ¿cuánto tenemos? Implantes. Para la que quiera lucir más. Eso debe doler. Y bueno, él usa la marca Silimed, es una marca súper, súper buena. Siempre he hablado de eso. Y esta tengo como. Y son implantes que lo puedes usar por. Esta es Nutella. Es un implante que lo puedes usar de por vida. A no ser que quieras ya cambiar algo estético, cosas así, pero es implantes para toda la vida. Y bueno, honestamente tengo mucha hambre. Bueno, este es un implante. Quiero hacerle más o menos una idea para que ustedes vean los implantes un poco más de cerca, más o menos puedan comparar por el tamaño. Yo sé que esto es una de las grandes preguntas que buscamos, de ver cómo más o menos quedan. Y bueno, este es de 485. Este es 485 cc. Ahí pueden ver cómo más o menos se ve. Este es de 360. Aquí igual le voy a quitar este. Aquí pueden comparar 485, 360. Este es. ¿Este cuánto? Creo que este no lo dice. Ah, sí, lo sé clarito. 450. Pero como pueden observar, este es como más. Como más en la forma de un seno, como en forma de lágrima. Este es un poco, creo que más grande. Este mide, si sí, este es de 520 cc. Ahí pueden ver
¿Ven que es bien grande? Este 410. El último es de 470. Esto es muy importante, al menos para mí, cuando estaba buscando cosas en Google acerca de los implantes, el tamaño. Aquí pueden ver un poquito más asociación. Creo que esto les va a ayudar muchísimo a decidirse. O como se ven pequeños, honestamente. Pero cuando te pruebas las prótesis, cuando te vas a probar las prótesis que te ponen, estas son bien diferentes, como pueden ver. Tienen más asimetría y más asociación con lo que sería la realidad. Pues te ponen estas y ahí tú vas viendo. Ahí obviamente te vas a sentir más cómoda y más segura de lo que quieres. Pero bueno, yo sé que a ustedes les conviene muchísimo saber todas estas cosas. Aquí pueden ver, esto es una, para que tengan una idea, esta es una de 350cc. Y pueden ver más o menos cómo se ve. Esta sería una de 300, esta también es de 350. Y luego ellos te van colocando estas lagrimitas más chiquiticas, estas lagrimitas más pequeñas, para que tengas una idea si le quieres sumar más, si quieres un intermedio entre 350 o 450. Estas dos son de 350, para que tengan una idea. Aquí pueden ver un poquito del tamaño. Y aquí pueden ver más o menos los cc. Estos son 50cc. Aquí hay 75cc. Más o menos para tener cómo quedaría. Obviamente esto es para sumarle a las otras, ¿no? Para que tengas una idea. Hice muchísimas preguntas, hasta preguntas que siento que eran innecesarias, pero eran dudas que tenía, y el doctor y la asistencia del doctor, con muchísima paciencia, con muchísimo cariño, me respondieron absolutamente todo. Luego de esto, ya el doctor me hizo la prescripción de lo que fueron las medicinas, las pastillas que tengo que tomar preoperación, o sea, antes de la operación, el día antes de la operación y el día de la operación, y a partir del día de la operación. Ellos me hicieron todo bien, las prescripciones y todo, para que yo tuviera todo esto preparado antes del día de la cirugía. El valor total de todos estos medicamentos me salieron en un total de $200. Algo más que clic clic hay que tener en cuenta. La faja y este tipo de las medias que te ponen para la cirugía y estas cosas, yo le pregunté al doctor y el doctor me dijo que eso iba incluido en su cirugía. Se encargaban de tener todo este material estéril, lo cual es muy importante. Ellos lo tienen estéril en su clínica o en donde van a hacer la cirugía. Aquí en Texas se maneja esto, el tema de las cirugías, como algo muy delicado, como algo realmente importante, porque es lo que es, algo importante. Y lo hacen en clínicas solamente específicas de cirugías. Son como un hospital gigante donde se hacen todo tipo de cirugías. No solamente cirugía estética, sino todo tipo de cirugía, y tienen todo el material necesario. Yo igual los voy a llevar en un videoblog para que ustedes vean toda mi experiencia y vean todo el lugar, lo cual yo quedé más tranquila aún, porque sé que en algunos lugares no hacen este tipo de prácticas y lo hacen toda la locura, y esto crea un poquito de ansiedad y temor al paciente, y también puede crear después como, bueno, ustedes saben, problemas que no deseamos. Pero bueno, esto me tranquilizó bastante también. Y siento que todo valdrá más que la pena, porque en serio que tengo muchísima fe de que todo va a salir súper bien y que el doctor va a hacer lo mejor de él para que queden bien, que todo quede perfecto, que yo salga muy muy bien de la cirugía. Y bueno, aquí les traje lo que compré para pre-cirugía o cirugía después de la cirugía, que son cositas que tenemos que tener muy muy en cuenta para estar cómodas y no nos falte nada que nos pueda afectar. Lo primero que el doctor me recomendó buscar, y es bien económico, esto vale, hay un pomito que es la mitad, que vale $4 en Walmart, y o este que vale $9, es un antiséptico y es de la marca, bueno, se los voy a poner por aquí, bien cerca para que le hagan screenshot a la pantalla, y si lo necesitan o están buscando, tienen alguna cirugía, bañarme. Me recomendó bañarme 5 días. Más o menos de 7 días a 5 días antes de la cirugía con este jabón antiséptico toda la piel, para que mi piel esté preparada para la cirugía y no haya ningún tipo de bacterias que pueda afectar el resultado. Entonces, este tipo, si lo vas a hacer como yo, porque
el doctor te lo recomendó, la asistente del doctor me dijo, pues bueno, puedes utilizar lociones, no el día de la cirugía, sino los días antes, como vamos a usarlo por más tiempo, un poquito de loción para hidratar la piel. Aquí voy a hablar de todos los medicamentos que me mandó el doctor. Me mandó medicamentos para lo que son las náuseas, para los dolores, para los mareos, para los dolores más fuertes, porque voy a tener dos tipos de dolores. Voy a tener dolores musculares fuertes por la contracción de la prótesis que presiona el pecho. Es algo que no te dice todo el mundo, ah, pues sí, fue fácil, pero los primeros dos días. Yo tuve esta cirugía ya no por detrás del pecho, sino por delante. Y sí es un dolor un poquito fuerte, sí es fuerte el dolor, pero dicen que por detrás del músculo duele aún más, así que la presión es un poquito pesada porque sientes como que no puedes respirar muy bien y todo eso. Entonces te mandan medicamentos bien fuertes para esto. No les voy a decir los nombres porque, bueno, cada doctor mandará los medicamentos que entienda para la salud del paciente. Mandó algunos medicamentos que, por lo que me dijo, que son bastante fuertes. Como yo no tengo ningún problema de salud, gracias a Dios, pues me mandó bastantes medicamentos ahí para los dolores. Y bueno, esto también es súper importante. Yo lavé mi maletincito. Aquí llevo todo esterilizado, mi ropita esterilizada, lavada. Este maletín lo lavé y lo esterilicé también. Y aquí sería lo que sería la ropa postoperatoria. ¿Qué es la ropa postoperatoria? Pues pijamas. Pijamas. Pero muy importante, mis amores, les voy a sacar una para que ustedes vean. Que sean pijamas que sean abiertas adelante, o sea, como camisas de que tengan botoncitos. Mejores si tienen cierre o cosas así más fáciles, pero yo no logré encontrar estas de cierre, de la cómoda. Aquí hace frialdad, así que por eso compré de manguitas, lo que serían mangas largas. Huele rico, huele limpio. También muy importante que tengan sus mediecitas limpias, todo limpio, sandalias, para chancletas, yo le digo chancletas a esto, para que estén cómodas el día de la cirugía. El día de la cirugía deben ir con ropa muy muy cómoda, como pijamas de este tipo de pijamas y sandalias igual, para cuando te vayan a vestir después de la cirugía te vayas cómoda a descansar. También compré un brasier, pero esto lo hice, el doctor no me dijo que lo compraron ni mucho menos. Compré un brasier deportivo de los que tienen cierre adelante, porque sí sé, como yo me hice esta cirugía anteriormente, sí sé que este tipo de brasieres ayudan bastante para intercalarlo con el brasier que es de faja. Pero bueno, esto es con consulta de su doctor y esto se puede hacer solamente después de la semana de cirugía, o tal vez dependiendo, su doctor dice que sí, pues bueno, pueden usarlo, pero pueden usarlo justo con la faja también, dependiendo, cada doctor es diferente. Hay doctores que recomiendan usar una faja completa durante una semana, hay doctores que a los 3 días ya te dice, pues quítate la faja y ponte brasieres, este tipo de brasieres que son deportivos. Un tip plus que les voy a dar es utilizar los días antes de la cirugía, el mes antes de la cirugía, utilizar aceites y se hagan masajes en la parte donde están sus senos, ya que eso te va a ayudar a hidratar y a limpiar, porque siempre o casi siempre van a salir estrías, ya que la piel se va a estirar. Así que para evitar estrías te recomiendo un mes antes hidratar con aceites, aceite de jojoba, aceite de argán, aceite de lo que tenga, aceite de coco, aceite de oliva, el aceite que más te guste. Hidratar esta área muy muy bien, hacer masajes para que penetre muy bien este tipo de aceites y tu piel esté más, tenga más elastina, tenga más hidratación para que no se rompa tan fácil con esta cirugía, porque sí, sí salen estrías. A mí me salieron estrías en la primera cirugía. Así que esperemos, y Dios mediante, que con estos tratamientos y estos aceites, que me lo dijo una amiga después de esta cirugía, que me dijo, ay, yo hice esto y no me salió estrías, gracias a que me hidraté muy bien un mes antes, utilicé aceite, no sé qué, no sé cuánto. Y se los quiero pasar a ustedes este tip, que es muy muy bueno si están pensando en hacerse esta cirugía. Bueno, sí, mis amores, yo les voy a seguir haciendo videos acerca de todo esto. Si tienen preguntas, no duden en dejármela en la cajita aquí abajo, ustedes saben, en los comentarios, para yo hacer un video más adelante de preguntas y respuestas que ustedes tengan. Y igual manera, yo voy a estar grabando y blogueando todo lo que va a ser mi experiencia, así que le pido muy muy buena energía de ustedes para que todo, sí, yo tengo mucha fe de que sí, que todo va a salir súper súper bien. Creo 100% al doctor y estoy 100% segura de que todo va a salir bien, con la bendición de Dios siempre, siempre la bendición de Dios ante todo. Y sí, mis amores, ahora sí, ya me despido de ustedes. Espero que este video les sea muy informativo y de ayuda para decidir qué, cómo, qué, si, no, será, no será. O bueno, ayudarles a prepararse para esta cirugía, las chicas que estén buscando este tipo de videos.